La llegada de los españoles cambió la historia. ¿Cómo fue el sabor del encuentro? ¿Cómo imaginamos el encuentro de españoles y aborígenes? Venían caminando desde hacía mucho tiempo, atravesando las tierras inhóspitas para ellos, sin saber qué había del otro lado del mar. Así, también los nativos, con ojos asombrados, miraban la llegada de estos hombres extraños, seguramente, y que traían armamentos, cruces y vestimentas muy distintas a la de ellos. Agazapados, tal vez, detrás de la vegetación que bordeaba las márgenes de los ríos, especialmente hablando de nuestra zona, las márgenes del río Tercero, agazapados ahí observarían cómo estos hombres, incluso sucios y maltrechos, venían trayendo todo un bagaje de herramientas y de cultura y de conocimientos que ni siquiera ellos podían imaginar. Ese encuentro con el español, que venía con una mirada totalmente distinta a la que podemos tener hoy, asombró a los nativos, hizo que ellos temieran de la llegada de estos hombres y que posteriormente lucharan por el dominio de sus propias tierras, por la conquista de sus propias tierras, por conservar aquello que les pertenecía. No podemos pensar que no se dieron en nuestra región, en nuestra comarca, también encuentros y enfrentamientos con los españoles. Si bien después de largo tiempo estas luchas cesaron, los aborígenes se mestizaron con el español y llegaron a habitar en los molinos harineros, en las grandes estancias que los acompañantes de don Jerónimo Luis de Cabrera, entre ellos don Suárez de Figueroa, van a establecer en las orillas del Tercero y se van a esparcir por los arroyos Totoralejo y Asna, que son nuestros arroyos comarcanos. Hacía meses que venían caminando desde distintos puntos cardinales, buscando ciudades tapizadas en oro y plata, desesperados de ambición y de codicia. Una comunidad los contemplaba, flotando entre los brillos del sol y la tosquedad de la tierra. Ojos temerosos e inseguros los observaban asombrados. Los hombres dudaban sobre qué hacer, mientras las mujeres, angustiadas, abrazaban a sus hijos. Algo pasaba, algo en el aire los hacía atemorizar. Eran seres parecidos, pero no iguales, que hablaban, pero no como ellos, que vestían, pero de otra forma, que podían hacer mucho daño con su nada igual por ellos alguna vez visto. Junto a un caudaloso río descansaban hombres sucios, rodeados de caballos, mulas, armas y cruces. La mirada europea del siglo XV y XVI concebía un predominio imperialista, económico y político de la Casa Real Española. ¿Qué aportes quedaron de esta expansión ultramarina, especialmente orientada hacia América Central y del Sur, exceptuando Brasil, dominado por portugueses? Las leyes de India, que son base del derecho internacional, posteriormente rigieron la relación con los pueblos nativos. Sin embargo, estuvieron lejos de cumplirse, especialmente cuando las codiciadas tierras americanas produjeron abundante riqueza
en productos, cultivos, explotaciones mineras, tejidos y comercialización de los mismos. La tan ansiada ciudad de los Césares, tapada en oro y plata, nunca fue encontrada, y de la expedición de Francisco César, que por el Carcarañá llegó al tercero, solo regresaron a España unos pocos hombres, esclavos, aborígenes y el relato de cómo eran estas tierras. Sin embargo, y después de varios intentos y exploraciones, en 1572 llega Jerónimo Luis de Cabrera, quien encomienda a uno de sus parientes y lugartenientes, Lorenzo Suárez de Figueroa, la exploración de la provincia del Comechingón y Sanavirones. En la documentación recogida por Roberto Levelier, se manifiesta que en tal trabajo puso tanta diligencia y cuidado el dicho don Lorenzo a través del empadronamiento de los pueblos de indios y su paso dejando sentado la existencia de muchas diferentes lenguas que hay en aquellas provincias y que la tierra era muy fértil y buena para todo género de ganado y sementera. Al año siguiente, 1573, siguiendo la ruta de Suárez de Figueroa, don Jerónimo Luis de Cabrera funda la ciudad de Córdoba. Es así como el río Tercero, Talamuchita o de Nuestra Señora, como se lo llamaba, fue recorrido y explorado en sucesivas oportunidades. El tan citado historiador Chaulot expresa: la comunicación del camino de la costa del Tercero con el puerto de Buenos Aires se ramificaba hacia Chile, Córdoba y Tucumán, y en 1628 se estableció una aduana seca de Córdoba sobre el Paso Coronado en lo que hoy es Pampayasta. Al poco tiempo de la fundación de Córdoba y de la constitución de la provincia que tuvo por jurisdicción, se procedió al reparto y al encomendamiento de indios y el otorgamiento de mercedes. Para ello fue necesario realizar el empadronamiento de los pueblos indígenas que existían en el territorio cordobés, tarea que, como se mencionó, fue realizada por Lorenzo Suárez de Figueroa, uno de los cuatro capitanes que acompañaban al fundador de la ciudad capital. La primera relación que hace referencia a los pobladores indígenas consta en el informe que el fundador de Córdoba envió al rey de España en el año 1573. Al hablar de Suárez de Figueroa y de las tierras que a él le corresponden en el momento de otorgar las mercedes a quienes habían explorado el río Tercero, debemos decir que se le otorga un cuadrilátero de 22 leguas de largo por 2 leguas y media a ambos lados del río, teniendo como límites, por límite oeste, un montecillo que se llama Lacla, según dicen los documentos, y el otro extremo, el extremo este, ubicado en el paraje de la Herradura. Para poder determinar cuál era la extensión y la propiedad que se le otorga a Suárez de Figueroa, este montecillo, que no se ubica geográficamente en ningún documento, siguiendo las 22 leguas desde la Herradura hacia el oeste, el montecillo estaría ubicado hoy en las cercanías de Villas Casubi. De tal manera que este gran cuadrilátero le va a corresponder por la merced que se le otorga por los servicios que él había prestado a la corona. De esta gran herencia va a heredar su hija, Catalina Suárez de Figueroa. Catalina
se casa con Ávila y Zárate, Juan de Ávila y Zárate, y con él tiene 8 hijos. Juan de Ávila y Zárate muere muy joven en una de sus exploraciones, y Catalina queda a cargo de la gran herencia que había obtenido a la muerte de su padre y a cargo de sus 8 hijos. Este gran latifundio va a ser luego dividido en numerosas parcelas que le corresponderán a cada uno de ellos. Así, muchos de los hijos, varios de los hijos, que habían abrazado la vocación del sacerdocio, o en el caso de las mujeres, ser religiosas, estas heredades o estas parcelas correspondieron después a distintos conventos, a distintas órdenes religiosas. La más importante de ellas fue la que obtiene Lorenza, que era una de las hijas de los Ávila y Zárate, que se casa con López Fiusa y que, al morir ambos sin descendencia, pasan a ser sus dueños el convento de los Mercedarios. ¿Por qué? Porque López Fiusa, al no tener quien le herede en estas tierras, y haciéndose él monje mercedario, le dona al convento de la Merced lo que fue el centro de Yucat. Es decir, que esta fue la propiedad mayor de los Ávila y Zárate, es decir, de los herederos de los Ávila y Zárate, ya que eran 4 leguas que abarcaban Yucat y las cañadas de Tío Pugio, Cuchicorral, El Acequión y El Asna, que eran los arroyos que se extendían hacia nuestra localidad. Es importante determinar esta sucesión o las mercedes que se otorgaron y cómo se dividieron en sus 8 hijos, porque están íntimamente relacionados con el reparto de las tierras que luego se hace con el segundo esposo de Catalina Suárez de Figueroa, que fue Rodrigo Guzmán Coronado. Esta concesión de tierras que hacía la corona llevaba explícita o implícitamente, para quien las recibía, la obligación y el compromiso de poblarlas, cultivarlas, establecer sementeras. Más adelante se hicieron los molinos harineros sobre la costa del río Tercero, la crianza de ganado y también el establecimiento de mesones o posadas donde los viajeros podían descansar y tomar su refrigerio. Muchos de los caminos por donde pasaron las carretas, donde se hizo la comercialización de los productos, tuvieron que ver en el surgimiento de estas posadas, de estos caminos, tanto en el llamado Camino Real y las bifurcaciones que este camino tuvo, y la implicancia y lo que significó, como veremos más adelante, para el surgimiento de las estancias importantes, entre ellas la estancia de Chañares, que va a ser la que continúe con el poblamiento y realmente es el germen fundacional, porque va a llegar a ser una de las municipalidades de campaña, cabecera del departamento Tercero Arriba, y también cabecera de la pedanía Chañares.